bienvenidos amigos a Risol TV, un viernes más con ustedes. Hoy el Encuentro de Titanes, evento que se realizó allá en Bagaces, Guanacaste, la sede de lo que fue el Premio Tauro. Bueno, ahora venía con otro evento de alta calidad, el evento del Encuentro de Titanes con agrupación ACED de Costa Rica. Hoy con un invitado muy especial, uno de los integrantes de Risol TV, que tuvo participación en todas estas fiestas allá en Bagaces. Gerson Godínez, bienvenidos a esta su casa, Risol TV. Muchas gracias, Jorge. Estamos aquí viendo este fabuloso evento desde Bagaces. Una gran cita de titanes, en verdad. Grandes toros, grandes ganaderías y, por supuesto, grandes montadores de esta gran agrupación que es ACED de Costa Rica. Claro, Gerson. Interesante tenerlo, Gerson, con nosotros. Y le voy a hacer una pregunta. Usted no ha sido aficionado a los toros desde siempre, tiene poco tal vez de estar en este gremio, pero hemos visto cómo se ha ido incorporando y ha ido aceptando esta disciplina. ¿Qué opina usted de lo que es los toros? Es una opinión muy interesante por lo que hablábamos, que es una persona que no ha estado involucrada directamente con esta pasión que tenemos nosotros, que es los toros. Bueno, pues he de aceptar que no tengo conocimiento, digamos, desde la parte de criar el ganado ni otro que comparten muchos de los que son fanáticos a esta área. Pero como muchos espectadores, comparto una visión de esto como un deporte, ¿verdad? Como un reto físico, tanto para el montador como para el animal. Un deporte muy limpio, de hecho, una batalla campal entre el toro y el montador, que es más equitativa que en otros deportes. Así que lo veo como un reto, ¿verdad? Uno de los deportes más extremos que hay en el mundo. Claro, bueno, esa es la opinión de Gerson Godínez, uno de los integrantes de Risol TV, de los que más aportan, bueno, estas lindas imágenes, toda esta edición, todo este trabajo que viene, bueno, gracias al trabajo que hace Vinicio Muñoz, que hace Gerson, que hace todo el equipo de Risol TV. Gerson, y es que hemos logrado involucrar eso, ¿verdad? Todo el conocimiento de tecnología, el conocimiento de edición, el conocimiento de programas, todo lo que es computadoras, incluso la musicalización, que son muy expertos ustedes, involucrarlo en una pasión que traemos nosotros, que es los toros, y esto nos da un producto llamado Risol TV. Así es, Jorge, y Premios Tauro, como por ejemplo, fue ese resultado de un trabajo muy extenso, de un grupo completo de trabajo por parte de Alonso, por parte de Adriana también, por parte de Celeste también en su participación. Y Premios Tauro es también una muestra de lo que Eventos Risol está planeando para este futuro. Y por qué no mencionar al público, Jorge, sobre los futuros proyectos que tenemos en Risol TV, como lo es este esperado evento para este 2016. Bueno, claro que sí, hay una gran expectativa. Se aproxima un evento que vuelve a traer Risol TV, un evento nunca antes visto. Bueno, vuelve este evento. ¿Y por qué nunca antes visto? Porque viene una forma diferente, viene una forma nueva. Y si usted sabe cuál es el evento que le hablamos, bueno, escríbanos a nuestro número de teléfono 8849-8997. Déjenos un mensaje de texto y estará participando en un premio de nuestros patrocinadores, de nuestro patrocinador Volcano. Juegos pirotécnicos La Trinidad, como fue parte de este espectáculo allá en el Encuentro de Titanes. Qué linda presentación nos traía hacer, por supuesto, con Pólvora Volcano. Una gran demostración de lo que es hacer un evento grande como lo es esta agrupación de ACED de Costa Rica. Una selección de montadores muy preparados, de toros muy fuertes y, ¿por qué no?, un público con un ojo analítico y con ganas de ver grandes montas esa noche. Así es, Gerson. Aquí podemos ver lo que se comparte antes de la monta. El compañerismo que hay, a pesar de que ellos luchan por un premio económico cada uno. Ahí vemos al famoso huesito de pollo, ¿verdad? Keiner Bonilla, uno de los grandes jinetes de Costa Rica. Grandes jugadas nos ha dado este muchacho. Y ya lo veremos pronto en los lomos de un toro dándonos espectáculo. Porque eso es lo que dan los jinetes. Y bueno, vamos a la acción, Gerson. Viene la primer jugada. Brian Murillo, muñeco, en un torazo. El derbi de nuestro amigo Lelo Zumbao. ¡Qué torazo sale el derbi! Y es que no se quita a cualquier jinete. Se quita a uno de los nominados Premios Tauro. Un campeón se quita al famoso muñeco. Brian Murillo se lo hace arrancado. Aquí vemos la cámara baja. Excelente toma en cámara lenta. Monta que le trae a ustedes Wrangler. Recuerde, Paseo de las Flores. Usted puede conseguir sus jeans Rodeo, sus jeans Wrangler. Y a escaso 4 metros ya estaba tirando el montador al suelo.
redondero por excelencia este derby y un torazo, la verdad, una máquina de girar. Así es, Gerson, y en lo que es edición, ya ustedes han ido, bueno, distinguiendo. Recordamos al principio, Gerson, lo difícil que era, bueno, cuál jugada metemos, cuál no, y ahora ustedes dominan mucho lo que es el vocabulario taurino, ¿verdad? De cuál toro rinde, cuál toro no rinde, que si guapotea, que si gira. Bueno, y es que esto es como un vicio, Gerson, se va metiendo uno en los toros y se pega y ya no quiere salir. Así es como todo deporte, y siento que los televidentes, los fans de Resol TV han aprendido mucho, han visto grandes eventos, grandes toros, y los ganaderos mismos se han dado a conocer. Bueno, Alcames traía esta otra jugada, un torito que sale, bueno, incómodo, sale un lado, sale el otro, anda buscando un poquito al jinete, pero no nos rinde del todo. Una monta que les trae Alcames, Gerson, pero en estos eventos de todo hay. Hemos aprendido eso, los toros fallan también, nos fallaron a nosotros algunos en lo que fue Premio Estado, pero igual el toro cumple, sale con sus redonderas, hemos visto mejores jugadas, pero así es este mundo, así es esta pasión, y gracias a Dios porque el jinete está en perfectas condiciones, que es lo principal, porque sabemos el riesgo que se corre en lo que es este deporte, como lo hablábamos, Gerson, un deporte extremo. Ah, sí, por supuesto, el montador, no hay que quitarle méritos, bien sentado, bien preparado, y no dejó que el toro lo botara en ningún momento hasta que él decidió bajarse de sus lomos. Exacto, eso es, Gerson, a lo que le llamamos dominar por completo la jugada, ya donde acaba totalmente con lo que da el toro. Lidier Gamboa en el Mantequilla, un excelente toro, sale tres vincos hacia adelante, redondero a la derecha y tiene cambios, esto se puntúa muy bien, un toro con cambios, un toro redondero, pero lleva un gran jinete que logra pararle la espuela. A esto le llamamos también, Gerson, pararle la espuela, lo que es dominar el toro por completo, aunque a pesar, a la hora de bajarse, trastabilla un poco y se cae, pero ya lo había dominado por completo. Así que, amigos, hoy con mi amigo Gerson estamos aprendiendo un poquito, para toda esa gente que no comprende con profesionalismo, o más bien con perfección, la monta. Bueno, aquí se la explicamos. Resol TV, trayéndole desde otra perspectiva la monta de toros. Así es, Jorge. Un toro que sale con fuerza, sale saltando, y quizás ahí se dejó llevar un poco por el caballero que se va al fondo con el sombrero. Vemos que la atención de él se va enfocada un poco hacia él, y aún así el toro mantiene esa jugada. Él sabe que tiene a alguien en el lomo, pero el caballero que está ahí, esas personas que quizás por costumbre y sin mala intención están en el campo y lo distraen un poco la jugada. Así es, Gerson, es una tradición meterse, ¿verdad? Y es que todo el mundo quiere disfrutar, y lo felicito por la observación, Gerson, porque es de lo que más interrumpe a veces las jugadas, lo que, como llamamos, se pasea en un toro. Hay toros con mucha bravura que se dejan llevar por un capote, que se dejan llevar, bueno, en este caso con este caballero que estaba ahí con el sombrero, y pierden el sentido de la jugada, que es quitarse lo que llevan arriba y se van más con lo que se les presenta enfrente. Aquí veíamos otra de las jugadas, y ahí vemos la labor del torero, que es totalmente diferente, Gerson. Vemos donde el torero espera y espera, ¿verdad? Él no se le mete durante la jugada. Ya cuando el jinete domina el toro y necesita ayuda, ahí sí entra la labor del torero, el famoso zapotillo, uno de los mejores toreros, cuidadores también de los jinetes, ¿verdad? Es la labor de ellos cuidar la integridad física, pero él espera totalmente a la hora adecuada que llegan, son los que conocen de verdad, Gerson, y no como otros que andan disfrutando, los famosos improvisados, que también nos dan cierto espectáculo a la hora de estos eventos. Importante, pues, señalar el conocimiento de la jugada que debe tener el cuidajinetes y su análisis de la jugada, porque un solo movimiento de él, una sola intervención mal hecha, puede costarle la salud al montador o, en todo caso, al toro y a la jugada en sí también, Jorge. Claro, buena observación, Gerson. Y es que esa jugada se la traía M&C Soluciones. Recuerde, si usted necesita prefabricados para su casa, su tapia, bueno, 2244-6854, M&C Soluciones, lo atenderá su propietario, don Ronald Meléndez. También le ofrece lo que son las quintas en la linda zona de la Fortuna de San Carlos.
Contáctenos también al Facebook MIC Soluciones. Aquí teníamos el toro de Pepe Chavarría, el comandante, uno de los grandes toros de Costa Rica. Se lo trae Pinturas Prosol, la verdad en pinturas. Recuerde, 2458-2578, Pinturas Prosol. Qué salida de toro tiene esta, Gerson. Un toro que patea, esto se premia muy bien. Un toro redondero que gira y desestabiliza al jinete, pero vemos cómo él va recuperando en cada movimiento. Él cae a la izquierda en el giro que va haciendo el toro a la derecha, pero va recuperándolo. Excelente monta, excelente jineteada, excelente toro. Muy buenos 8 segundos que nos hacen los dos para una de las buenas jugadas. Incluso ya aquí como que se traba un poquito el toro, pero ya había cumplido con el tiempo de calificación. Y así es, el jinete llega y sobrevive a una vertical muy harta al inicio, pero al final el toro es el que termina la jugada más redondera y se mantiene en los lomos. Y con esta jugada, Jorge, nos vamos al primer corte comercial y volvemos después de la pausa. Así es, siga, quédese, viene más de Risol TV. Este 20 de diciembre en Jesús María San Mateo, Hacienda Los Cocodrilos con el Chambacú, Popo Alfaro, el Sin Palabra, Finca La Milagrosa con el Dinamita, montadores de Sensación Taurina, patrocina. Te invita Risol TV. Saludable.
actividad física, protección solar, no fumar. Elija hábitos saludables a lo largo de toda su vida y aléjese del cáncer. Buenos hábitos, buena salud. Caja Costarricense de Seguro Social. MIC Soluciones te ofrece prefabricados, constructora, quintas, financiamiento con el Banco Nacional. Síguenos en Facebook. Tu sueño es nuestro trabajo. MIC Soluciones. Una experiencia gastronómica única e inolvidable. El verdadero sabor de la churrascaría auténtica brasileña, con nuestro sistema rodicio, donde usted come todo lo que quiera o pueda. Fogo Brasil, carnes asadas al carbón, el bufete de ensaladas más grande de Centroamérica, sushi, ceviches, nuestro original pan de queso y mil delicias más. Fogo Brasil, consulte por nuestros salones para eventos y deje que nosotros hagamos de su festejo algo diferente. Teléfono 2248-1111. Bueno, Ryan, te comento, con respecto a tu pregunta, ¿por qué los caballos muerden? Los caballos a veces muerden, y los caballos no son un perro, la gente suele compararlos. La dentadura del caballo es muy diferente. Como pueden ver, este caballo denota su edad, una edad corta, casi los 5 años, con un colmillo muy pequeño, un potro que promete muchísimo, y por ende ellos empiezan por curiosean texturas, olores, y quieren profundizar más en sabores. Además de que a veces se les hace la conducta, que recordemos que en los animales se llama maña. Entonces a ellos se les hacen mañas, que en el ser humano serían malas conductas. Y comienzan de esta manera, a travesear con sus belfos y a incorporar en su boca de manera tal, sabemos que el labio superior es un prensil, y entonces él va a buscar prensar mi dedo para acomodarlo entre los dientes y ver qué comodidad le puede generar eso. Sin embargo, por naturaleza, el caballo no es mordedor. Podemos moderar a través de reprensión. Cuando el caballo nos hace un gesto a morder, podemos ligeramente chasquear nuestros dedos, ligeramente levantar la voz, ligeramente asustar el caballo de manera tal que él vaya deponiendo poco a poco su mala conducta o su maña. Así que pues, me sigue sorprendiendo, te agradezco muchísimo tu pregunta, Ryan. Recuerda el espacio Pasión Equina en Risol TV, viernes 7 de la noche, no te lo pierdas. Música.
mis amigos, se viene el Tope Nacional Bagaces 2015 y usted lo podrá vivir aquí en Risol TV, volverlo a vivir, porque ya tuvimos las cámaras oficiales de nuestro programa dándole cobertura a uno de los topes más prestigiosos. ¡Qué cantidad de caballos! Y es que casi 2000 caballos inscritos en este tope. Como invitado tengo a Vinicio Muñoz, director de Risol TV y encargado del manejo de las redes sociales. Vinicio, bienvenido a Risol TV, una experiencia diferente la que le toca a ustedes. Antes pudimos compartir con Gerson, ahora con ustedes lo que es los toros, no es lo que ustedes acostumbraban. Nos decía Gerson que es algo nuevo. ¿Qué opina usted de lo que es ya involucrarse, lo que es los toros y en este caso los caballos, los topes, que son dos actividades que van muy de la mano? Así es, Jorge, bueno, muy buenas noches a todos los televidentes. Simpático estar de este otro lado de la... Don Rodrigo Arroyo, qué persona que ha colaborado, parte de la familia Risol. Saludos a usted y a toda su familia, porque de verdad ha colaborado muchísimo y vino a colaborar también a Bagaces al Tope Nacional. Vinicio, y es que usted lo dice, ya le dan ganas, ya le pican, como decimos nosotros, las patas por montar. Eso es. Esta pasión que se nos está metiendo de los toros y los caballos. Así es, Vinicio, y es que usted hablaba de la organización, que bueno, le impactó eso. Bueno, ¿a qué se debe eso? Acabo de estar hablando hace escaso de un par de días con Francini López y es que ya están trabajando en el próximo tope, en lo que es el Tope 2016. Ya tienen fecha, 3 de diciembre, Tope Nacional de exagerado, un tope que inició allá frente al cementerio, pasó por todo el centro de la zona hasta llegar nuevamente al cementerio. Vemos el apoyo también de Grupo Q, patrocinador oficial.
En este su canal, el canal del pueblo, Extra TV 42, la transmisión de lo que será el tope nacional allá en San José, el tope desde la tarima Wrangler, porque Wrangler en el Paseo de las Flores usted consigue sus jeans rodeo, Wrangler, la marca de los vaqueros. Seguimos con más de este tope. Vinicio, mucha gente colaborando, pero es que está lo que son las tarimas, que dan su aporte también. Teníamos a Renur, teníamos a Zona Foz, a Biomar, a Pizzería Don Marcio, y cada una amenizada por grupos reconocidos, grupos musicales. Estaban entre ellos Calle Latina, Queen Tropic, Rina Vega, Johnny de la Oa y Sol Caliente, por mencionar algunos. Vinicio, esto no se logra así nomás, tener tanto artista, cada uno en una tarima diferente, todo un mundo amenizando. Había fiesta aquí, a los 100 metros había otra tarima, había fiesta. Bueno, usted lo vivió, usted estuvo ahí viendo la cantidad de caballo y la cantidad de fiesta que se vive en Bagaces. Y así es, Jorge, un gran evento que se organiza de tarima a tarima, patrocinadores que dan su aporte para fortalecer una de estas actividades que ya por sí sola es un eventazo, es un éxito. Y bueno, esto viene a fortalecer también a la comunidad, que son los principalmente los beneficiados de estas actividades. Y aquí vemos como en cada tarima se organizan los patrocinadores para dar su aporte de la fiesta, su espectáculo. Y aquí el principal ganador también es el caballista, que pasa y disfruta de cada tarima un espectáculo diferente. Así es, ese es el éxito, la organización y también la atención, ¿verdad? Sabemos de la gran atención que dan ellos, bebidas, alimentación, y ni qué hablar de la premiación, que incluso, como hablábamos antes, con Grupo Q apoyados de un auto nuevo, un auto del año. Bueno, no es cualquier lugar donde se regala un automóvil. Entre todos los participantes de esta actividad, de esta linda actividad, el desfile de caballos Bagaces 2015, tope nacional, conocido ahí en la zona. Pero también la labor y el aporte que hacen lo que son los invitados especiales, que entre algunos tuvimos a don Ulises Ávila, a Carlos Montero, a Mariflor Ruiz, a Ronnie Batista, a Rolando Murillo, a don Ronald Arias, entre otros que tal vez se me escapa el nombre, pero que vienen a dar ese granito de arena. Todos esos invitados especiales sabemos que dan su aporte para que este tope siga siendo un éxito. Y recuerden, 3 de diciembre del 2016, tope nacional en Bagaces. Desde ahora le hacemos la invitación y esperamos estar allá con las cámaras de Risol TV. Vinicio, también el dedicado al tope, hay que mencionarlo, don Arturo Quiroz, del criadero ecuestre Magdalena de San Ramón. Excelente el apoyo que nos dio don Arturo para esta linda actividad, tope nacional Bagaces 2015. Y así es, Jorge, un gran aporte. Y hablando del 2016, se viene un eventazo que, bueno, ya vivimos en este año 2015, pero vuelve en el 2016. Y si usted sabe cuál es este eventazo que le estamos hablando, mándenos un mensaje al 7256-2661 a nuestro WhatsApp, al WhatsApp de Risol TV. Y igual, Jorge, invitarlos a que se unan a nuestras redes sociales, a Facebook, a Twitter, que nos sigan en Instagram, y por supuesto que se unan a nuestro grupo en WhatsApp. Como ahí lo decías anteriormente, es una familia básicamente lo que tenemos ahí. Nos pasamos pues todas las imágenes de los días que estamos acá editando, de los días que estamos en los eventos, y es bonito que se unan ahí a nosotros para que estén enterados de todo lo que acontece en Risol TV. Claro, Vinicio, y sin dejar de lado YouTube, ¿verdad? Donde pueden volver a revivir cada uno de los programas, nada más ingresando Risol TV en YouTube, puede vivir cada uno desde el primer programa que tuvimos de Risol TV hasta este, que ya a partir de mañana usted puede verlo en nuestra red social YouTube. Vinicio, también invitarlos al evento Pedregal. Se vienen las fiestas de fin de año del 25 de diciembre al 3 de enero, y ahí estará presente también Evento Risol con la Granja Risol, gracias al apoyo de Alcames y de Pinturas Prosol, la verdad en pinturas. Recuerde, 2458-2578, ahí puede conseguir lo mejor en pinturas. Así es, Jorge, y de esta manera llegamos a lo que es el final del tope de Bagaces, esta nota final que le hemos traído. Esperamos que para el 2016 estemos por allá cubriendo y trayéndoles todos los detalles del tope de Bagaces.
Bueno, muchas gracias Vinicio Muñoz, director de Resolve TV, por acompañarnos hoy a vivir una vez más el tope nacional Bagaces 2015. Quédense ustedes con nosotros, después del corte viene más de Resolve TV. Este 20 de diciembre en Jesús María San Mateo, Hacienda Los Cocodrilos con el Chambacú, Popo Alfaro, el Sin Palabra, Finca La Milagrosa con el Dinamita, montadores de Sensación Taurina, patrocina. Te invita Risol TV. Actividad física, protección solar, no fumar. Elija hábitos saludables a lo largo de toda su vida y aléjese del cáncer. Buenos hábitos, buena salud. Caja Costarricense de Seguro Social. MIC Soluciones te ofrece prefabricados. Constructora, quintas, financiamiento con el Banco Nacional. Síguenos en Facebook. Tu sueño es nuestro trabajo. MIC Soluciones.
Una experiencia gastronómica única e inolvidable. El verdadero sabor de la churrascaría auténtica brasileña con nuestro sistema rodicio, donde usted come todo lo que quiera o pueda. Fogo Brasil, carnes asadas al carbón, el bufete de ensaladas más grande de Centroamérica, sushi, ceviches, nuestro original pan de queso y mil delicias más. Fogo Brasil. Consulte por nuestros salones para eventos y deje que nosotros hagamos de su festejo algo diferente. Teléfono 2248-1111. Familia Torera. 20 de diciembre. A partir de las 7 de la noche en el redondel de Jesús María San Mateo contaremos con Hacienda Los Cocodrilos, Ganadería Popo Alfaro y Ganadería La Milagrosa. Estarán toros como el Champacú, el Dinamita y el Sin Palabra, campeón de sensación taurina. Recuerde, si desea ser parte de la agenda nacional, contáctenos al 2431-3340. Mira, Jorge, estas pasturas es lo que van a comer nuestros caballos. Por eso tratamos de nutrirlas lo mejor posible. En el mercado conseguimos diferentes fertilizantes que nos dan las fórmulas adecuadas recomendadas por los ingenieros que tienen que ver en la mejora de pastos y terrenos, dándonos unas fórmulas balanceadas que nos permitan poder elaborar pastos que tengan un muy buen color, que sean homogéneos y que de esa manera nos den la vitalidad y salud a nuestros caballos. Hasta luego. Pastos que vemos al fondo son muy bien mantenidos y procuramos darle la mejor preparación, puesto que va a ser lo que va a ingerir nuestros caballos.
De esa forma, ingerimos un alimento bueno, balanceado por parte de nuestros caballos, y se transmite en energía, en belleza, en salud, en fortaleza, y permite que el caballo pues tenga una mejor desempeño en las labores de trabajo, sean cuales sean. Risol TV, viernes 7 de la noche, Pasión Equina, Cuadra San Blas, Nicoya, 8855-4761. Gracias. Bueno, amigos, y volvemos al redondel de Bagaces, donde se realizó el encuentro de titanes. Seguimos con esta segunda parte, lo mejor de las montas. Pero antes de montas, veamos este lazo, este combinado que nos trae Rainer Crawford, lo que es el lazador premio Tauro al mejor de Costa Rica. ¡Qué excelente manera! ¡Qué combinado nos trae! Y amigos, ustedes, muchos se preguntan qué pasa con los lazos que no se ven en Risol TV. Bueno, estamos preparando un especial de lazos con los mejores lazadores de Costa Rica. Tenemos a Yair Arrieta, tenemos a este muchacho, a Rainer Crawford, tenemos a José Carlos Leal. Bueno, muchos de los mejores lazadores de Costa Rica. Un especial de lazos, no se lo pierda en nuestros próximos programas. También quiero invitarlos a ganarse un premio de nuestros patrocinadores. Recuerde, nada más tiene que enviar un mensaje de texto, un WhatsApp, a nuestro WhatsApp oficial 7256-2661, el WhatsApp de Risol TV. Díganos cuál es el evento nunca antes visto que regresa para este año 2016. Así es, Jorge, un evento de calidad con el sello de garantía de Risol, marcando una nueva era. Y se viene el loquito, un toro que nos sorprendió mucho a los que venimos esperando toros más famosos que veremos más adelante, pero el loquito salió duro y con cambios, sorprendiendo al público por completo, Jorge. Así es, de Hacienda Los Cascabeles, este loquito, excelente toro que se traba un poquito, pero luego agarra un segundo aire y es donde se termina quitando a Keiner Bonilla, al famoso Huesito de Pollo, uno de los excelentes jinetes, de los livianos, de los que les gusta a muchos de los ganaderos por lo mismo, por ser un jinete liviano, pero es una garrapata este jinete, cuesta botarlo. Este loquito, con sus cambios y con su dificultad, logra quitárselo. Un toro explosivo, un toro con pólvora volcano. Juegos pirotécnicos, la Trinidad les trae esta jugada. Y es que usted puede conseguir lo mejor en pólvora al 2537-1381. Disfruta la calidad Volcano, porque somos los líderes en pólvora. Así es, y con la pólvora, disfrutar este fin de año va a ser su evento una gran actividad, como lo hicieron los compañeros de ACET. Un gran evento, la verdad, y felicitar también a la comisión organizadora de las fiestas en Bagaces por su gran tope, una actividad muy, muy importante en la zona norte, y miles de personas asistieron a ese tope, Jorge. Así es, Gerson, qué manera de organización tiene Bagaces. Felicitar a la Asociación de Desarrollo, felicitar a la Comisión del Tope y a todos esos colaboradores. Bueno, Mauricio Francini, Rommel, bueno, muchísima, Luis Fernando, qué cantidad de gente colabora en estas fiestas, y es que son un éxito. Recordemos que hace un mes apenas en este mismo redondel teníamos lo que fue Premio Tauro Bagaces, y amigos, así como lo oyen, febrero viene verano toreado también en Bagaces. Bueno, una cuna de la monta, una sede oficial de los mejores eventos de Costa Rica. Redondel Germán Arrieta, Bagaces, Guanacaste. Felicidades, Comisión de Fiestas, Comisión de Tope, Asociación de Desarrollo. Sigan colaborando con ese pueblo, porque de verdad, gente como ustedes es lo que necesita Costa Rica, y aprovechando una pasión que nos une a todos, lo que es la monta de toros. Se venía Luis Morera, toro El Sevilla, excelente toro que sale con cambios, un torito nuevo de ganadería Beta del Monte, de los que tienen el premio Tauro al mejor toro de Costa Rica, el famoso León. Saludo a Garner Pérez y a sus hermanos propietarios de este torito, que se nos va un poco para adelante,
pero vemos que es un toro nuevo, un toro que tiene que definir un poco más su juego, un toro que sale un poco confundido, pero un toro con potencial a ser un excelente toro. Estamos viendo, Jorge, en la cámara, el detalle, en la cámara lenta, estamos viendo como este toro joven, de verdad, aún no logra definirse si hacer cambios, si saltar, pero lo vemos detalladamente que es un toro que tiene fuerza, tiene arranque, tiene potencia y va por buen camino, Jorge. Exacto, lo que ocupa es eso, Gerson, definir su juego. Vemos que es un toro que presenta mucho cambio, que presenta muy desordenado su juego, podríamos decirlo así. Un toro que necesita definir un poquito más, pero eso se da con el tiempo. Los toros no nacen de un día para otro, los toros se hacen con cuidado, se hacen con responsabilidad. Beta del Monte, una ganadería con mucho potencial, una ganadería reconocida, que sabe trabajar los toros, por algo tiene uno de los mejores de Costa Rica, como lo es el León, entre otros de sus mejores toros. Se venía Heiner Arias, toro el sarampión, también de Beta del Monte, excelente torazo, cerquita de la puerta, ahí donde nos gusta ver jugar los toros, Gerson, un toro redondero con cambios, que empieza a meter el jinete, empieza a meterlo hasta que lo chupa y termina por quitárselo. Un torazo, en verdad, lo desequilibró con varios giros y lo mandó al suelo rápidamente. Y vemos cómo esconde la cabeza, Gerson. Esto da mucha dificultad al jinete porque va perdiendo la visión. Vemos que él con sus redonderas, con su velocidad, va escondiendo la cabeza, se va clavando, como decimos nosotros, y empieza a chupar al jinete. Vemos él que ya se le va sentando más en el pretal, se le va más adelante. Él trata de seguirlo, ahí va perdiendo los giros, va atrasado el jinete, como decimos nosotros. Es decir, el toro va más rápido en su redondera que el jinete con él, no va a la perfección, pero él hace todo su esfuerzo, mucho coraje el de este jinete, pero al final le mete un impulso extra este toro y termina por meterlo a la cabeza, que era lo que venía creándole dificultad a este jinete, y al final por quitárselo, que es la gran labor que tiene el toro, quitarse el jinete parar el toro. En esta ocasión gana el toro, toro de ganadería Beta del Monte, toro el sarampión. Así es, Jorge, una magnífica jugada y magnífica como churrascaría Fogo Brasil. El rodicio, la calidad de carne, todo lo que usted busca en un restaurante de calidad, Jorge. Así es, esta jugada es presentada por Fogo Brasil. Saludo a nuestro amigo Germán Vargas, bueno, gerente ahí de mercadeo y de marca de lo que es este prestigioso restaurante que nos atiende de la mejor manera casi cada vez que estamos por allá, Gerson. En esos eventos, esas ruedas de prensa, en esas reuniones que Rizol TV realiza para sus proyectos. Y se venía el Pantera, Jorge. Así es, este Pantera torazo también que se queda cerquita. Un excelente toro, toro que viene, ¿sabe dónde, Gerson? Desde San Rafael de Platanares de Pérez Celedón, de Hacienda La Milagrosa, de nuestro amigo Luis Pérez, donde estaremos este domingo precisamente allá compartiendo con todos nuestros amigos de la zona sur de Pérez Celedón, porque vamos con nuestras cámaras a cubrir uno de los mejores eventos que vienen para este año, donde tendremos toros como el Samurái, el Floreado, el Mambo, el Chambacú y por supuesto el Dinamita, con los jinetes de Sensación Taurina, José Murillo, Pipi Lío, Filo. Bueno, ahí estarán todos los mejores jinetes de Sensación Taurina con estos torazos. Le toca una labor dura a estos jinetes. Un evento patrocinado por Bar y Restaurant Las Cabullas, propietario de ese dueño del Dinamita, de nuestro amigo Luis Pérez. Si ustedes quieren información de este evento, 2737-0362. Este domingo acompañe a Rizol TV a San Rafael de Platanares de Pérez de León, no se pierda un excelente evento. Jorge, y es que el Chambaculo de Hacienda Los Cocodrilos viaja hasta el sur, hasta Pérez de León, pero el 20 es el Dinamita el que viaja hasta San Mateo para enfrentarse nuevamente en este duelo. Así es, a Jesús María de San Mateo, también con la agrupación Sensación Taurina, el 20 de diciembre es su cita. Porque como dice usted, le devuelve la visita. El Chambacú va este 13 para la zona sur y de regreso viene el Dinamita a Jesús María, donde tendremos a Finca Poza Redonda con ese toro, el Sin Palabra de Popo Alfaro. Tenemos a los Cocodrilos con el Chambacú y a la Milagrosa con el Dinamita.
Qué excelente jugada. Está el calzón flojo también de nuestro amigo Luis Pérez, presentado por Evento Risol. Evento Risol ya trae su evento esperado, un evento nunca antes visto que vuelve este 2016. Si usted sabe cuál es y quiere ganarse un premio, bueno, 7256-2661, y díganos cuál es el nombre de este evento nunca antes visto. ¿Por qué nunca antes visto? Porque viene de una forma diferente. Así es, Jorge. Los que lo vivieron este mismo año van a saber que es un evento que lleva el sello de Garantía Risol, marcando una nueva era. Bueno, Gerson, seguimos aquí con más de los toros, y se venía este esperado Dinamita. ¡Qué torazo! ¡Qué salida! Y es que este iba a ser el toro campeón del evento, y no es para menos. Vea qué salida, qué manera de dominar también del jinete, que al final se lo termina arrancando este Dinamita. Pero qué labor, qué coraje hace este muchacho por quedarse en los lomos del Dinamita. Un toro que en cada jugada se mantiene bravo, se mantiene fuerte, en verdad. Unos saltos bien pronunciados, y vemos como con cada jugada el jinete está bien sentado, y a pesar de ello, más adelante lo hará desprenderse de su lomo. ¡Qué dominio suelto de manos, Pipo, encima de los lomos del Dinamita! Uno de los toros más conchos, incluso hasta peligroso por esto, por esas elevaciones que tiene. Él no es un toro sucio, él no busca, pero sí levanta mucho. Ahí es donde golpea a los jinetes, en ese jalonazo. Pero Pipo, a la perfección, suelto de manos, logra esos 8 segundos encima del Dinamita. Incluso dura más para ser un jugadón que levantó todo el redondel de Bagaces. Felicidades, Wilmar Arias, qué jugada nos trajo en el Dinamita. Felicidades, Luis Pérez, por ese torazo, que vamos a irlo a ver allá a San Rafael de Platanares este 13 de diciembre. Y para el próximo programa, un especial de este torazo con sus mejores jugadas, donde Risol TV le ha dado seguimiento a uno de los mejores toros hoy por hoy, sin duda, Gerson, de Costa Rica. Así es, Finca La Milagrosa nos ha enseñado grandes toros, y el Dinamita, su toro insignia, el gran toro que está haciendo sensación en el país, uno de los mejores, Jorge. Claro, que también estará, recuerden, el 20 de diciembre en ese evento donde restauran los cocodrilos, Servicios Veterinarios del Pacífico, Carnes Torres y Cazatec se lo traen. Recuerde, Jesús María San Mateo, 20 de diciembre, usted podrá ver el Dinamita. Y ojo, otro de los toros que se las trae, el Chambacú de los Pobres, Vista del Mar. ¡Qué torazo, Kendall Hidalgo! ¡Qué torazo, sin duda alguna! Espectacular la salida. Qué difícil la calificación, Gerson, digamos, y las dos jugadas de cierre, Dinamita y el Chambacú de los Pobres. ¡Qué salida tiene este toro! ¡Cómo le gusta retorcer! ¡Cómo le gusta cambiar! ¡Y qué coraje! Esto es lo que le admiro yo más a este toro, el coraje, la potencia. Él no se rinde, él le vuela y le vuela hasta que se quita lo que tiene encima. Así es, Jorge, un toro que va hasta el final, hasta que siente que el montador ha dejado sus lomos. Un toro fuerte, un toro que ha ido creciendo, y como lo hemos visto en el programa anterior de Risol TV, un toro que tiene un futuro muy grande en la monta de toros en Costa Rica. Exacto, Gerson, como usted lo dice, tiene un futuro. ¿Por qué? Porque es un toro que está en crecimiento, es un toro que tiene poco de jugar. Quizá que este año es que haya ido definiendo su juego. Antes hablábamos de uno de los toritos de Beta del Monte que le faltaba definir su juego. Bueno, así empezó este Chambacú de los Pobres, un toro confundido, pero ya va definiendo su juego, aunque él cambia mucho. Él tiene una manera, y ese coraje, esas ganas de votar, es lo que no cambia este torazo, que luce en perfectas condiciones. Felicidades, Kendall Hidalgo, por ese cuido que le da a este toro. Pudimos compartir allá en la finca de él, excelente las condiciones. Aquí tenemos a don Roberto Hidalgo dándonos lo que era las premiaciones, lo que eran las posiciones, ¿verdad?, de lo que eran los ganadores, donde nos da como primer lugar William Arias en esa jugada que vimos en el Dinamita, Jainer Arias en el Sarampión y Manuel Mejías en el Chambacú de los Pobres en un tercer lugar. Excelente las tres jugadas. Felicidades, William Arias, ganador de este evento. Felicidades, don Luis Pérez, también ganador de lo que fuera el Encuentro de Titanes Bagaces 2015. Así es, Jorge. William Arias, el popular Pipo, se lleva el premio al mejor montador en la mejor jugada del evento. Y el Dinamita de Hacienda La Milagrosa
y recordarle otra vez al público este gran evento que habrá este fin de semana, este domingo, Jorge, allá el 13 de diciembre en San Rafael de Platanares. Así es, Gerson, 13 de diciembre, este toro, el Dinamita, el toro campeón del encuentro de titanes, lo veremos 13 de diciembre en San Rafael de Platanares, Pérez Celedón. Aquí vemos a don Luis Pérez, con su reconocimiento, ¿verdad?, de la mejor jugada, Finca La Milagrosa. Felicidades, don Luis, qué calidad de persona, don Luis, qué atención nos ha dado las veces que hemos estado allá. Y don Luis, nos vemos allá este domingo, otra vez, en un evento que les va a traer Rizol TV. También William Arias, felicidades, campeón, qué jugada, qué coraje, jinete, definitivamente nos dio de qué hablar y paró el público. Gracias, Gerson, por habernos acompañado aquí en Rizol TV, aprendiendo un poquito, ¿verdad?, lo que es la monta de toro. Así es, Jorge, un placer de verdad, y siempre creciendo y haciendo que este deporte sea más gustado por las personas y aprendiendo cada día más, Jorge. Bueno, amigos, gracias por acompañarnos un viernes más. Esto fue Rizol TV, los esperamos la próxima semana.